Continuamos con el desarrollo informativo. Ya Víctor nos hacía un adelanto. Vamos a hablar de los datos de inflación porque es protagonista la economía en la República Argentina, sobre todo en este año cuando hablamos de elecciones. Bienvenido, Víctor, nuevamente. Datos de inflación oficiales se van a conocer en transcurso de esta tarde. Exactamente. Transcurso de esta tarde el INDEC va a dar la información sobre cuál va a ser, ¿no?, el tema de la inflación del mes de marzo. Escuchamos al presidente Mauricio Macri diciendo que la inflación del último mes de marzo, ¿no?, que estamos viniendo diciendo, es el punto más alto de la inflación de lo que va del 2019. Por eso estuvimos hablando con Sebastián Piña, que es economista, que nos daba algunas variables sobre esta situación. Elevamientos de expectativas que publica el mercado, el Banco Central está hablando en torno a un 3.8% para el mes de marzo. De todas formas, hay consultoras que están estirando sus estimaciones al 4.5. Lo que se viene observando en la inflación de Mendoza puntualmente es una dinámica inflacionaria más alta que la marca nacional debido a la ponderación que tienen los alimentos y bebidas en su canasta. Entonces, la inflación en los últimos meses, sobre todo cuando empezó la volatilidad del tipo de cambio, a Mendoza le afectó un poco más justamente por la ponderación de alimentos y bebidas, que está bastante ligada al dólar, afectó más su índice. Macri había dicho que el mes de marzo iba a tener un pico de inflación más alto que los otros meses. ¿Esto se debe por el tema dólar o por otras circunstancias? Bueno, yo creo lo que él está interpretando es que los efectos de los regulados se van a disipar en los próximos 3 meses. Y que la dinámica del tipo de cambio va a dejar de hacer un impulso, sobre todo en lo que es alimentos y bebidas, que ha sido el componente de la canasta que más ha estado evolucionando. Es muy importante que el tipo de cambio se estabilice, sobre todo para anclar las expectativas que hoy puede estar jugando un rol clave en la formación de los precios. Es un poco la estrategia que el gobierno va a tener que llevar adelante, es una estabilización, un inicio de observación de brotes verdes en distintos sectores en lo que es la reactivación económica, una recuperación de los salarios reales y sobre todo es importantísimo la dinámica del tipo de cambio, una estabilización del tipo de cambio que nos deje tranquilos a todos los ciudadanos. Bueno, y escuchamos a Sebastián Piña Lucas, que es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos da un panorama en general por qué la inflación, muchos dicen de 4 puntos, 4,5 puntos, los privados, pero desde el informe de expectativas de inflación del Banco Central están hablando de un 3,8 puntos de lo que se va a medir en el mes de marzo. Obviamente lo vamos a estar conociendo de parte de mano del INDEC esta tarde, pero realmente es muy preocupante porque más allá de la inflación, que es un pico muy alto de lo que va en el 2019, afecta a los salarios, afecta el consumo de productos y también en la vida en general de todos, ¿no? Porque uno va al supermercado y a veces está cuenta las cosas mucho más caras. Claro, uno siempre evalúa cuánto aumenta la inflación y cuánto aumentó mi salario. Y claramente hacen esa medición.